Hola, mi nombre es Fabiola Zárraga, soy tutora de Prepa en Línea SEP y hoy vamos a abordar qué es el plagio académico y cómo podemos prevenirlo utilizando parafraseo y citando nuestras fuentes. ¿Qué es el plagio? Es la apropiación intencional o no de ideas o palabras escritas por otros, de manera que se presentan como propias y no se da el crédito correspondiente. Debes cometer plagio académico? 1. Porque no alcanzas las competencias que un alumno de educación media superior debe tener al egresar. 2. Te calificarán con 0 y puede ser una de las causas por la que repruebes módulos. 3. No desarrollas la capacidad para realizar trabajos éticos y de excelencia. ¿Por qué si debo hacer trabajos hechos por mí? ¿Fomentas tu creatividad? ¿Reconoces a los autores? ¿Eres competente en el nivel medio superior? ¿Aprendes muchísimo más? ¿Los facilitadores confían en ti? ¿Eres ético y honesto? ¿Sabes cuántos tipos de plagio existen? Podemos identificar 2. Uno es el plagio total, donde todo el trabajo es de otro autor u otros autores, y también es conocido como copy-paste. Y 2, el plagio parcial. Algunas ideas son propias y otras ideas pertenecen a otro autor o autores. ¿Y cómo puedes evitar el plagio académico? Existen diversas estrategias. Una de ellas es utilizar el parafraseo y citar tus fuentes. Recuerda que el parafraseo es escribir con tus propias palabras lo que entiendes de cada recurso académico que revisas. Por ejemplo, texto original. Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no sea parte. De Juan Rulfo, en Pedro Páramo. El parafraseo. Los recuerdos, por muy fuertes que puedan ser, en algún momento son olvidados, es decir, nada es para siempre. Coloco apellido del autor, Rulfo, y fecha de la publicación, 1955. La bibliografía, la coloco al final del documento, señalando el apellido del autor, Rulfo J., el año de la publicación, 1955, Pedro Páramo, el título de la publicación, lugar de la publicación, México, y nombre de la editorial. Espero que en este video hayas aprendido de manera eficiente qué es el plagio y cómo evitarlo utilizando parafraseo y colocando tus fuentes. Agradezco toda tu atención. Hasta la próxima.